¿Qué nombre tiene qué? El lugar. No sé. Esta es la segunda parte de la bella geografía, ya que yo empiezo a inspirarme con gran talento y maestría. Lo que vengo a redactarles nació de la mente mía, y para usted vengo a explicarle por si acaso no sabía. Le hablaré de los planetas que rodean el universo, con exactitud y certeza más de este que habitamos. Un ejemplo, su superficie, ay, mide 510 millones de kilómetros cuadrados. Aquí les vengo a explicar, según cuenta la escritura, de la bella geografía, en una forma abierta y clara, y que su peso total es de unos 5.977 trillones de toneladas. Tener forma de disco, hay que girar en el espacio, hay como una inmensa rueda y a una gran velocidad, cierto que esto es muy bonito. Este forma una galaxia, en uno es cuyos extremos se encuentra situado el sol, forma el sistema planetario, y de cuál él es su centro, y girando en torno al sol se encuentran 9 planetas, así lo dicen los sabios. 31 satélites giran en torno a los planetas, meteoritos y planetoides, hay por millones se cuentan. También se hallan los cometas en órbita muy extensa, girando en torno del sol, pero en órbita irregular, y así lo dice la ciencia. Giran en torno al sol, hay Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Solamente 6 planetas, ahí tienen satélite. La Tierra tiene uno, en la Luna, que nos alumbra de noche. Marte solo tiene 2, Urano cuenta con 5, Saturno cuenta con 9, y Neptuno tiene 2, y Júpiter tiene 12. El sol que vemos pequeño, el sol que vemos pequeño, es 1.300.000 veces hay mayor que la Tierra. Oiga bien lo que les digo, y lo separa una distancia de 150.000 millones de kilómetros, y la luz tarda 8 minutos para hacer ese recorrido. La medida del año luz, o sea, lo que recorre la luz, que en un año camina 9 billones de kilómetros, ella tiene esa virtud. Y la estrella más cercana a la Tierra después del Sol es la Alfa del Centauro, y su luz tarda 4 años luz para la Tierra llegar. Pero hay otra más lejana, hay que dista de la Tierra 400 años luz, y esta es la estrella polar. Y la
Vía Láctea más próxima, la Vía Láctea es la gran espiral Andrómeda Iri. Tras 750 años luz, pongan cuidado a lo que yo estoy diciendo. Que experimentos recientes han podido constituir que las galaxias se alejan unas de otras a velocidad fantástica, y aparentemente el universo está creciendo.